vivirlo. Hay muchos otros versículos. Sin embargo, a veces nosotros no hemos sido entendidos de los tiempos y no hemos usado sabiamente el tiempo y no hemos redimido el tiempo. Tenemos, por ejemplo, a las vírgenes en Mateo 25. Había dos grupos de vírgenes, en total eran 10. Ellas todas salieron para recibir al esposo, pero había una diferencia entre ellas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las insensatas no usaron correcta y sabiamente su tiempo. No se prepararon, no aprendieron del ejemplo de las vírgenes sabias. Y entonces, cuando se cumplió el tiempo, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y entonces vinieron las otras, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estas 5 vírgenes insensatas pensaron: ah, ya habrá tiempo, mañana compro. No usaron sabiamente el tiempo y perdieron la oportunidad y la puerta se cerró. Y esto tiene una aplicación, por supuesto, espiritual y mucha enseñanza allí, pero esto tiene una aplicación práctica en nuestras vidas, práctica, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, tiene una aplicación práctica. Cuando nosotros somos imprudentes como aquellas vírgenes, cuando nosotros no usamos bien el tiempo, cuando nosotros no aprovechamos la oportunidad, de pronto nos vamos a topar con la puerta cerrada. Y vamos a estar tocando: ábrete, por favor. La puerta está cerrada ya, porque no aprovechamos la oportunidad, el kairos, el tiempo oportuno de Dios. Yo te digo, ¿cuántos esposos están tocando la puerta de su esposa, diciéndole: sabes, ya me arrepentí, ya entendí, me porté mal, sí te quiero? Y la esposa dice: la puerta está cerrada, mi hijo. Cuando era tu tiempo, no viniste. No aprovechaste tu tiempo. ¿Cuántos padres están tocando la puerta? Hijo, hija, te quiero mucho. Perdóname que no te dediqué mucho tiempo antes. Estaba muy ocupado trabajando, pero eres muy importante y valioso para mí. Y el hijo y la hija dicen: la puerta está cerrada. Tuviste tu oportunidad, pudiste aprovechar el tiempo, pudiste redimir el tiempo y no lo hiciste cuando se necesitaba. Hoy la puerta está cerrada. Señor, ábranos. Oye, aquí estoy, estoy ayunando 3 días y 3 noches. A veces pensamos que Dios es como el teléfono de emergencia. ¿Qué número es el teléfono de emergencia? El 911. ¿Cuál? En Estados Unidos. Sí, es el teléfono de emergencia. Pensamos que Dios es el teléfono de emergencia. ¡Ay, nos olvidamos de él! Y cuando ocurre una crisis, se lo dice ahí. Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Lo peor que nos puede pasar es lo que le pasó a Jerusalén. Dice Lucas 19, Cristo está contemplando la ciudad
Y dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti tierra sobre tierra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No puede haber ceguera más dañina en nuestra vida que el no conocer el tiempo de nuestra visitación. Cuando Dios está poniendo delante de nosotros el Cairo, la ventana, la oportunidad, y nosotros decimos, hoy no, no tengo tiempo, hoy no puedo, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas metas que cumplir. No conociste el tiempo de tu visitación. Esto me estremece, porque tú y yo tenemos muchas ocasiones en nuestra vida en que no hemos entendido los tiempos y hemos tomado decisiones equivocadas y hemos perdido el tiempo y puertas se han cerrado. Y eso es deprimente. Por eso me encantó encontrar esta historia. Fue el día de Año Nuevo de 1929. El Tecnológico de Georgia estaba jugando contra la Universidad de California, de fútbol americano estudiantil. Se estaba terminando el segundo cuarto cuando Roy Regals recuperó el balón para California. ¡El estadio estalló en gritos! Pero Roy estaba tan emocionado con el balón en sus manos que cuando empezó a correr, lo hizo en la dirección equivocada. Corrió y corrió 10, 20, 30, 50, 65 yardas, hasta que uno de sus propios compañeros lo tacleó en la yarda 2 de su propio campo. El equipo de California hizo un intento, iba a tirar una patada desde su área de anotación, tratando de alejar el balón de su cancha, pero Georgia bloqueó la patada y anotó un touchdown. Se acabó el segundo cuarto y todos fueron a sus vestidores. El equipo estaba en un silencio sepulcral. En un rincón, con la cara sepultada entre sus manos y rodillas, llorando, estaba Roy Reynolds. El entrenador ni siquiera les dio el discurso típico de medio tiempo. Cuando llegó el momento para volver a la cancha, lo único que dijo el entrenador fue, todo el equipo que inició regresa a la cancha. Todos se pusieron de pie y se fueron al campo, excepto Roy Reynolds, que todavía seguía en el rincón con su cara oculta entre sus manos. El entrenador se acercó y le dijo, oye, tienes que ir. Roy le dijo, entrenador, no puedo, ya no puedo jugar, he arruinado al equipo. El entrenador le dijo, levántate, el juego apenas va a la mitad, tu lugar está en la cancha. Quizá tú y yo hemos agarrado el balón, todos atarantados, y nos hemos corrido en la dirección equivocada. Pero el juego todavía no se ha terminado, apenas va al medio tiempo. Dios puede convertir, transformar eso en una gran victoria en tu vida. Digo entonces, regreso. Creo que Dios nos está preparando para un tiempo diferente.
como escuchamos las palabras, una nueva etapa, una aceleración. ¿Sabes qué? Hombre de Isaacar o mujer de Isaacar, necesitamos estar preparados para esa nueva etapa. Una palabra fue, junto con esa nueva etapa, viene una mayor responsabilidad. Necesitamos estar preparados. Y entonces, quiero compartirles algo que no es mío, lo encontré de un hermano bautista, acerca de la naturaleza, los problemas y los resultados de la impuntualidad. No son palabras mías, les voy a leer lo que un hermano bautista escribió. No es un ataque personal. De hecho, esto me recordó un chiste que alguna vez, creo que ya se los había mencionado, cuando al cura del pueblo le estaban haciendo una cena de despedida después de 25 años de trabajo en la parroquia. Habían invitado a un político del pueblo para que diera un breve discurso. Pero como el político se tardaba en llegar, entonces el cura se puso de pie para decir unas palabras mientras llegaba el político. Y entonces les compartió esto. Mi primera impresión cuando llegué a la parroquia fue muy fuerte. La primera confesión que me tocó escuchar me golpeó. Yo pensé, ¿a qué lugar terrible me han mandado? Y es que la primera persona que se confesó conmigo me dijo que era un rapero, que le había robado incluso a sus padres, además de algunas otras cosas en tiendas y en la empresa donde trabajaba. Además confesó que había sido infiel a su esposa y que incluso en ocasiones había llegado a traficar con drogas. Y el cura dijo, yo me quedé asombrado, asustadísimo, dije, ¿qué clase de pueblo es este? Pero cuando transcurrió el tiempo, fui conociendo más gente y me di cuenta de que no todos eran así, sino que en la parroquia había gente responsable, con valores, comprometida. Así que han sido 25 maravillosos años los que he pasado en la parroquia de este pueblo. Y justamente en ese momento llegó el político, por lo que se le dio la palabra, por supuesto. Y él pidió disculpas por haber llegado tarde, por su impuntualidad. Y entonces empezó su discurso diciendo, nunca olvidaré el primer día que llegó el cura a nuestra parroquia. De hecho, tuve el honor de ser la primera persona que se confesó con él. Moraleja, no hay que llegar tarde. Ok, hablemos de la impuntualidad, rápidamente, trataré de estar rápido. La impuntualidad es una enfermedad. Involucra un conjunto de dolencias, de síntomas y de resultados que son dañinos para la persona, para la familia, para la iglesia y para la nación. De hecho, es uno de los vicios latinoamericanos más característicos. ¿Ustedes saben la imagen que tienen de los mexicanos en Estados Unidos o en Europa? ¿Sí? ¿Saben? Los mexicanos son unos indios que están recargados en un cactus con un sombrero y su zarape y están tomando la siesta. Los mexicanos siempre llegan tarde.
sistemáticamente. De hecho, hay una frase muy